¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy por aquí saludando. Hoy es lunes. Ayer ya no los pude saludar, pero como vieron, salimos, fuimos a un cumpleaños del hijo de mi amiga Patty en Puebla. Y bueno, pues ya regresamos un poquito noche. Pasé con mis papás y que siempre sí le van a hacer una comida a mi hermano por lo de su cumpleaños. Y va a ser mañana martes. Entonces, mañana van a venir para acá. Porque como saben, mi papá, pues donde viven es casa de mi abuelita. Y viven, otros hermanos de mi papá. Entonces, no quiere que sepan que van a hacer fiesta o algo así, o que llegue gente y que les pongan caras. Entonces yo le dije que pues por mí no hay ningún problema en que se vengan para acá. Entonces van a hacer mañana la comida aquí. Mi hermana no tarda en llegar, son las 8 de la noche. Quedó que nos iba a invitar pizza, entonces va a venir con su con su novio, así es que la estamos esperando. Yo me apuré pues aquí a ordenar la casa, ¿verdad? Al quehacer, a lavar trastes, trapear y bueno, a lavar los baños y ahí ando. ¿Qué más? Mi esposo ahorita viene, fue a arreglar, bueno, llevó la bicicleta de Dani a arreglar para que se la tengan para el viernes, porque el viernes van a hacer una actividad en la escuela con los papás, los niños y los papás, por lo del día del papá. Entonces les pidieron que llevaran su bici. Y pues bueno, como la de Dani andaba descompuesta, pues ya se la llevó mi esposo a que la deje ahí con el señor. Y ya mañana pasado la pasamos a recoger. Bueno, ya no les comenté que Dani está saliendo ya de la enfermedad de los fogazos. Él ya puede comer desde el día de ayer, ya comió bastante bien. Y aún tiene uno que otro, pero ya... ya están pasando, pero ya no les comenté que la mañana de ayer el que se me enfermó fue Omar. Y pues sí, ya no les comenté que el viernes para sábado, sí, el viernes por la noche, yo no cociné y nos fuimos. Y sentimos a Omar calentito, como un poco con calentura. Le di medicamento y nos fuimos. Ya se puso a jugar, ya, o sea, como que se le bajó al momento, se puso a jugar. Al sábado temprano, decía que le dolía la cabeza y que le dolía la cabeza. Bueno, el chiste es que, pues ahí andaba entre que se sentía mal, con un poquito de temperatura, pero bien, ¿no? Bueno, pues ya todo el día estuvo por la tarde bien, nos fuimos a comer, comió, todo normal. Y ya para ayer domingo en la mañana,
que le dolía la garganta y que le dolía la garganta, pues le revisamos la garganta y oh sorpresa, ya se había contagiado también de los fogazos en la boca. Entonces anda así. Entonces ya le estamos dando medicamento también del que le dimos a Dani y pues esperemos pronto, pronto se le quite, ¿verdad? Porque ahí anda, miren, nada más que no ha podido comer, anda un poquito llorón cuando cualquier cosita que toma o que quiere, le duele, pero dentro de lo que cabe, ahí anda, miren. Y ahora pues esperemos no se le pasen a Andrea, ¿verdad? Es lo único que me pone así como que, ay, porque está chiquita, súper chiquita todavía como para que se me enferme. Pero bueno, al parecer es algo que anda circulando no solo aquí. Ya por ahí me pasaron el dato que es algo viral, ¿verdad? Que anda en las escuelas, en las guarderías. Entonces, bueno, pues me pongo así como que, ay, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a mi hermana y pues el papá ya llegó, como les digo, fue a dejar la bici. Y pues sí, nos espera un día largo el día de mañana también. Pues ahí anda Andrea. Hola, Andrea. Diles hola. 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 Ya aprendió a aplaudir. Ya sabe decir adiós. Hola. Miren su manita. Pues sí, ella anda ahí jugando. Y yo les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Les cuento que hoy es jueves. Ya es tarde son. Es día 15. Estamos a mediados de junio. Y yo voy a comenzar a preparar el primer añito de Andrea. Estaba súper indecisa de qué temática, así es que decidimos que fuera campanita. Y pues no sé qué les parece. Estas van a ser las invitaciones. Estoy en el programa de Microsoft Word.
para las personas que vean el blog y que me comenten que suba cómo las hago o cómo las realizo y todo, les cuento que ya hay videos sobre cómo las hago yo y de verdad que me ha gustado mucho hacerlas así. Descargo la imagen que me guste, dependiendo la temática, les pongo la foto de mi niño, ¿verdad? Dependiendo si es Dani o Omar, y en este caso pues Andrea. Les pongo en esta área datos o donde tenga el fondo pues un poquito liso, y voy colocando los datos y las imprimo en opalina, creo que sí se llama la hoja, que es entre una hoja gruesa. Y hay brillositas, hay con textura, bueno, hay infinidad de hojas tipo cartulina, entonces esas me gustan bastante. Las imprimo, las recorto y las meto en bolsitas de celofán y tan tan. Ok, así de rápidas, sencillas y bonitas nos quedan estas invitaciones. Entonces, pues sí, les comento que ya las quiero tener para en la próxima semana imprimirlas. Y después la última semana de junio pues empezar ya a comprar material para hacer centros de mesa, dulceros, la piñata, y ustedes ya saben todo ese relajo. Entonces pues sí, esta es la temática, espero les guste, se emocionen tanto como yo porque pues es la primera vez que vamos a festejar algo pues ya así de princesas o de muñequitas, ¿no? Para cumpleaños. Entonces estoy muy contenta, muy emocionada. Y bueno, pues las dejo porque voy a poner los datos de la invitación, algunos detallitos, estrellas, más cositas, ¿ok? Que insertar, porque eso es en esta parte de aquí donde dice insertar. Ahí ponemos imágenes, en imágenes pues ponemos estrellas, lunas, globitos, no sé. Y ya de este lado aparecen y ya pues nada más las pasamos, ¿ok? Para ir decorando el fondo. Y pues sí, así es que pues bueno. No me despido, nos vemos el día de mañana porque mañana tenemos actividad con Dani en la escuela. Primero, segundo y tercero va a iniciar con una plática de valores en la biblioteca junto con sus... comenzar, traten de separarse un poquito para que tengan espacio para moverse.
Hola, ¿cómo están? Ya estoy por aquí sabadito. Miren, ahí anda Andrea. Hola, mamá. Mami, diles hola. Ah, ya está entretenida. Bueno, les cuento que hice espacio en esa parte de allá. No sé si recuerdan que cuando compré mi recámara no traía tocador. Pues bueno, hoy fuimos en busca de uno a la mueblería y por fin se me va a hacer. Lo escogí pegándole al color de la recámara, que es color chocolate. Había uno cafecito, como el color de la puerta, sí, yo creo que del color de la puerta. Muy bonito, con una lámpara en la parte del espejo. Pero pues dije, no va a combinar con la, pues, la cabecera y los burós, ¿verdad? Entonces lo voy a poner en esa parte de allá, ahora que lo traigan. Dijeron que durante el día, son 4:30 de la tarde. Y pues bueno, yo ya moví esto para acá. Miren, tenía yo esa cajonera para allá, que es donde tengo pues mis maquillajes, cositas para las uñas, mis secadoras, mis planchas, todo eso. Entonces ahora que llegue, pues ahí. Y bueno, mientras Andrea se entretiene, les cuento que yo estaba forrando esta caja. Miren esta caja de pues estas toallitas, y la tenía yo en el baño. Entonces estaba súper retacada, o sea, todas las bolsitas estaban así que se caían, así, un ejemplo, pero de todo, porque miren, ya ella ya está encargada de sacar todo. Pues dije, pues voy a forrar la cajita para que se vea un poquito más, no sé, un poquito más presentable que ver, bueno, entrar al baño y ver pues así la caja, ¿no? De toallas sanitarias. De hecho no las he ocupado. Yo antes de aliviarme compré pues el paquete completo, algunos protectores, de estos también. Bueno, estuve comprando ahí, ¿no? Y pues bueno, como he lactado a Andrea, todavía no regresa el periodo. Entonces, pues como les comentaba, estaba así en el baño y dije, pues eso se ve como que raro ahí. No me estaba gustando, pues así amontonado, ¿no? Y decidí forrar la cajita y con la tapa, o sea, la tapita de aquí, la recorté y voy a separar la caja. Voy a organizar esto, un tipo organizador, ¿verdad? También la voy a forrar. Después voy a forrarla con un lecristal para que no se ensucie el foaming y pues dure mucho más. Bueno, pues sí, me voy a apurar a terminar de forrarla. De hecho ya tengo otra cajita, déjense las muestro. Miren, esta es la otra cajita que les comento, que la forré de foaming. Tiene aquí foaming con diamantina y pues su hule cubre todo. Y aquí metí todo lo que son, bueno, tengo acondicionadores, jaboncitos, shampoo, cepillos de dientes. Miren, aquí hay un cepillo de dientes, cositas, ¿no? Así como, miren, para saber que en esta cajita cuento con todo eso, en aquella pues toallas sanitarias. Y así voy a ir haciendo cajitas para ir organizando ya lo del baño, ¿verdad? Porque esto pues lo tenía yo en un mueble aquí en el cuarto y digo, bueno, nada más ocupa espacio y esto es del baño, ¿verdad? Entonces pues es lo que ando haciendo el día de hoy antes de que llegue pues el tocador y antes de que Andrea se desespere. Mientras pues me da tiempo, ¿verdad? De hacer cositas chiquitas en la casa. Miren, este es el espejo, ya lo subí porque se casi no pesa. Y ahorita entre mi esposo y yo, que acaba de llegar de trabajar, vamos a subir la parte de abajo. Y como pueden darse cuenta, pues el color sí da, ¿verdad? A la cabecera y a los burros. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal queda. Y pues emocionada porque realmente duré bastante tiempo sin un tocado. La verdad me gusta muchísimo la base color crema que trae. Y bueno, ahorita pues está perdiendo una puerta, no importa, la verdad que no importa, porque como saben, mi cama es king size y cuando yo deje de dar pecho, porque yo duermo con Andrea y con mi esposo, entonces ya que le quite el pecho y se vaya ella a su cuna, pues voy a pasar mi cama matrimonial y los burros se van a recorrer, entonces me va a dar ese espacio para abrir y cerrar esa puerta,
pero pues ahorita no importa. Lo que ya me hacía falta era un espejo y la base para poner pues los perfumes, los desodorantes, cositas, ya saben. En esa parte de aquí voy a poner unas repisas para poner otras cositas de maquillaje, mis brochas y todo eso, para que no interfiera con la base, que es pues lo primordial, ¿no? Peinarse, arreglarse y tener pues lo básico, ¿no? Crema, desodorantes, perfumes, y lo de maquillaje lo voy a poner así en repisas, y lo demás que tenga yo, como mis tenazas y mis planchas, pues aquí en la parte de abajo, ¿no? Y mis sombras. Entonces, pues sí, ya estoy muy contenta de tener donde mirarme, porque como saben no tenía espejo. Yo estaba pensando comprar uno de esos delgaditos que venden en Walmart y ponerlo en esta pared de acá, para cuando pues yo me he visto o salimos de fiesta, pues por lo menos mirarme si se ve bien, ¿no? Pero a veces voy a los cuartos de los niños para poder mirarme, pero ya tengo un espejo y me hace muy feliz. Entonces ahorita me voy a dedicar a pasar todo lo que tengo aquí en mi en estos cajoneros para allá y organizar un poquito, porque ya es un desastre esto.